¿Cómo le han comido aquí en la montaña? Todo eso se lo han comido en la montaña. Se han llevado media montaña. Todo eso era loma que venía hasta aquí y se lo han llevado. ¿Y ya la acabaron? Han dañado los senderos. Allá igual. Están comiéndose la montaña. Los caminantes nos beneficiamos, veníamos a tomar agua acá y a disfrutar toda esta naturaleza, lo cual hoy día ya no es posible por los depredadores que están acabando con los cerros y nos están acabando a nosotros mismos y van a acabar la humanidad, porque dentro de 10 o 15 años estas lomas se van a ir encima de los barrios que se encuentran en la parte baja de esta zona. ¿Hasta hace cuánto tiempo ustedes tomaban agua aquí? Hasta hace 2 o 3 años. Hasta hace 2 o 3 años tomamos agua pura, no este mugre que está viendo ahí. Me dicen que hasta hace 5 meses corría el agua aquí. Corría agua, sí, ya, pero ya contaminada y todo, porque lo que hace que empezó esta gente a sacarle el material, eso hace que nos contaminaron todas las aguas. No solamente este, sino otro que hay por allí más arriba, por la parte baja del mirador. Era una cascada. ¿Acabaron con esta cascada? Acabaron con esta cascada y con otras más. Por aquí encontrábamos cangrejos de agua dulce. Cangrejitos, así la naturaleza se veía lo más de linda. Esta era una zona verde, habían árboles, había vegetación, había todo esto, se podía circular tranquilamente y había un camino que nos subía a la montaña. Imagino que con el tiempo, pues que llueva duro, se viene una avalancha y nos lleva, entonces yo por eso también vine también por eso, para que veamos todos como están acabando con los cerros. Todos estos cerros me los han dado de punta a punta, todos los huecos, todo subido por acá, 30 años y ahora... Mira que ni siquiera puede pasar uno a la carretera. Recuerda que yo le dije a usted allá abajo, doctor, estamos cerquita de la carretera. ¿Dónde pasa? O sea que le han dañado los senderos por los senderos. Los senderos. Claro, es que ni caminaron. Nosotros subíamos por esa loma, miren. La loma del mirador. Y no demoran en estar en las 4 por donde va toda esa gente. Esto da mucho pie todo esto. Todos los caminos los han dañado. Más que estén dañando esto, no solamente nos afecta a nosotros, le afecta a Cali directamente. Y todos los habitantes de Cali deberían de estar aquí formando una protesta. No solo por nosotros, esto es un pulmón de nuestra ciudad. Hay mucha indiferencia de parte de toda la ciudadanía. Y a todo Cali nos conviene, a todo Cali le conviene tener esto en buenas condiciones, porque estos son los pulmones de Cali, como decía la niña. ¿Cuántas quebradas habían por aquí y se han secado? Cantidad, doctor. Oh, cantidad. Es difícil, incluso pero era una más chorrera. De 10. Allá abajo, eran más de 10 abajo, quebradas. Allá abajo, más de 10 quebradas. Quebradas. Ah, sí. Allá abajo había una chorrera. Había una chorrera donde nos... Ahí, esto era un paseo. Se nos refrescaba. Allá del centro de la campiña hasta la chorrera. Por aquí antiguamente se hacían paseos de olla. Sí. A prepararse en coche. Ya hoy día, ¿con qué alientos? Si todo se llena de polvo. Por aquí todos pasábamos tranquilamente a hacer nuestra caminata para irnos al Cerro de las Tres Cruces. Yo soy caminante y hay compañeros que tienen hasta 20 y 25 años de estar subiendo por aquí, por estas lomas, y ya pues nos están privando de ese privilegio los señores que están acabando con los cerros. ¿Qué les han dicho campiñero, a ustedes campiñero, estas personas que pertenecen a alguna empresa? ¿Qué les han dicho ellos? No, nosotros nos desconocemos por completo las condiciones en que ellos están trabajando aquí. Ellos no consultan para nada las consecuencias ambientales graves que esto va a traer en un futuro muy próximo para toda la humanidad, para toda la gente, sobre todo los que vivimos aquí en la parte baja de los cerros.
Me dicen que toda esta situación de 15 días para acá se ha venido acelerando. No, hace más, sino que empezó uno. Hace tiempo. Y uno casi no hace, como dice Golondrina. Pero entonces, como nadie dijo nada, nadie protestó por el primero, vinieron dos, después vinieron tres, y ahora ya son cuatro, cinco, tú ves por todos los lados, ya rompen la máquina, toda la loma la rompen por todos los lados, ya, y esto nos tiene en la capilla mamado, ya por con el barrialero que baja, el polvero, que no se pueden abrir las ventanas, y barriendo el polvero, que no se puede ni dormir, del polvo que se aspira. Muchas gracias. Realmente estamos aterrados por el daño tan inmenso que nos están causando, un daño ecológico, no solamente a nosotros como caminantes, como adultos mayores, sino a nuestros barrios aledaños, barrio La Campiña, barrio El Bosque, Alto Menga, La Flora, es decir, toda la comuna Chipichape nos tienen acabados con esto. Esperemos que este invierno que va a venir no nos vaya a colapsar, porque vamos a perecer, y es por causa del hombre, porque el hombre es el lobo del hombre, el depredador del hombre. Quebraditas similares a esta había más de 10, de las que nos lucrábamos y nos aprovechábamos todos los que vivimos aquí, los que somos caminantes desde hace bastante tiempo. En este momento está completamente reducida a su mínimo de caudal, a un mínimo de caudal, y nos impiden prácticamente desarrollar nuestras actividades deportivas. Nos taponaron hasta el paso, por aquí subíamos al cerro, a un cerro que lo llamamos El Mirador, y los señores de las volquetas nos taponaron el paso para subir a ese cerro. Entonces ahí se puede calcular el daño tan grande que nos están haciendo estos señores con la sacada de material en una forma indiscriminada y falta de todo tipo de tecnologías, y falta de respeto a la comunidad y a la naturaleza y a todo lo que tenga que ver con este admirable paisaje que tenemos a la vista. Gracias.